No fue una gran noche la de ayer para nuestro olivense David Fuster en el Olympiacos. Tampoco merecieron tanto castigo. Ayer perdieron 2-1 contra el Paris Saint-Germain en partido de Champions y se lo juegan todo a una carta en la última jornada en los 16avos de final de la Liga de Campeones. Será en casa, en Grecia, con la visita del Anderlecht. Vamos a arrancar con la Champions. Efectivamente, ayer anoche estuvimos muy pendientes de la actuación de David Fuster, que jugó de inicio, lo vemos en ese partido en París contra el Paris Saint-Germain, derrota 2-1, empezó Ibrahimovic adelantándose en el marcador con ese primer tanto en el minuto 7 de partido, luego ya en la recta final, en el minuto 80, Manolas, el compañero de David Fuster, se encargó de poner el partido en tabla y por aquello decíamos que no merecieron tanto castigo, porque la verdad es que después del gran trabajo y después de la actuación para mejorar sobre todo el resultado, los jugadores del Olympiacos, bueno, pues en el último suspiro ya, minuto 90, aparecería Cavani por parte del Paris Saint-Germain para sentenciar y por lo tanto para matar el partido con el definitivo 2-1. ¿Qué decía anoche en rueda de prensa nuestro olivense, afectado como no por esa derrota? Bueno, pues que ahora solo piensan en el Anderlecht. Va a ser una final el próximo partido para que el conjunto griego pues pueda ganar y clasificarse a la siguiente ronda, a octavos de Liga de Campeones. Bueno, te vas con un mal sabor de boca porque ves que has podido conseguir por lo menos un punto en un campo tan difícil como el del Paris Saint-Germain. Pero bueno, hay que pensar que estamos vivos en la competición, que dependemos de nosotros mismos. Incluso habiendo empatado tendríamos que la obligación de ganar contra el Anderlecht, con lo cual hay que pensar que queda un partido por delante, que jugamos en nuestra casa y que lo vamos a dar todo para pasar a la siguiente fase. Sí, vamos a pelear hasta el final nosotros tenemos el último partido de Champions contra el Anderlecht en casa, que va a ser una finalísima para nosotros y bueno, vamos a darlo todo y estoy seguro que vamos a pasar a la siguiente fase. Un día más han estado con nosotros, han estado apoyándonos en todo momento y nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento para ellos. Desde aquí darles las gracias por el apoyo incondicional que siempre nos dan y bueno, una pena no poder haberles brindado una victoria hoy. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Ahí vemos a Xavi Blasco, a Davinia Viñana. Son los dos atletas en representación del Club Atletisme Safor de Liquia que estuvieron participando el pasado domingo en la maratón de Donosti, en San Sebastián. Y hay que destacar la actuación estelar que tuvo Davinia Viñana, que fue cuarta en el Campeonato de España Absoluto de maratón. Davinia, además, fue la segunda en su categoría senior. El tiempo final fue de 2 horas 50 minutos, a una media, es decir, de 4 minutos y 2 segundos el kilómetro. Y también hay que destacar la actuación de Xavi Blasco, que aunque decía en las redes sociales que bueno, pues la maratón del domingo no fue como él esperaba, en cualquier caso también lo tenemos que felicitar, porque ahí está esa pedazo de marca de Xavi Blasco de 2 horas y 51 minutos, donde participaron en la prueba de Donosti alrededor de 30.000 corredores, casi nada. Y nosotros en Deportes con R, orgullosos de que tengamos a nuestros gandienses, a nuestros atletas compitiendo, bueno, por toda la geografía española. Hay que decir que Davinia Viñana es natural de Alcira, pero es una de las novedades del Atletisme Safor de Liquia, porque es uno de los fichajes para esta temporada y así de contenta estaba hoy en Tele7. Sí, bastante bien, el balance positivo. Debutaba en maratón y van a decidir participar en un campeonato de España. Por lo tanto, cuarto puesto está muy bien y la marca para hacer un debut yo también creo que está prove. Sí, bueno, eran alrededor de 30.000 participantes, está prove. La experiencia muy bien porque bueno, al principio bueno, lo que requerís la maratón que, y me es un debut, pues tens un poc d'incertidumbre a veure com aniràs llevar d'això. Jo vaig disfrutar molt, vaig anar de menos a més i genial. Bueno, pues como vamos informando los runners, recuerden que la próxima semana, el viernes día 6, tenemos esa volta a peu al Raval que organiza precisamente el Club Atletisme Safor de Liquia. Ayer estuvo con nosotros Toni Puig hablando de la cursa popular a Rótova en la 15ª edición. Eso será este domingo, pero además el domingo en la localidad de Oliva hay otra cita, se va a celebrar la cuarta edición del Trail Oliva,
una prueba en la que consiste, bueno, con de dos pruebas, ¿no? Por un lado, 22 kilómetros para los más intrépidos corriendo, y luego está la prueba de 15 kilómetros para los menos intrépidos caminando. Se saldrá a las 9 de la mañana desde el mismo ayuntamiento, y escuchamos también lo que se decía esta semana en la presentación del Trail Oliva. El nostre mig, i volien també donar-lo a conèixer. Així pujarem a les muntanyes pues, principals, el cim de Covatelles i el Pla de Flares, i entonces pues, també n'hi ha unes vistes pues, ahí, considerem que molt guapet, i tenim un entorn que molta gent no el coneix, està inclús d'Oliva. Començarem a les 9 del matí, tant corredors com caminants. Els caminants eixiran un poquet després dels corredors. I ja està, i després ja serà després el sorteig, bueno, el sorteig del material i tot ho farem a la una de migdia, començarà. Bueno, pues las inscripciones están abiertas hasta mañana viernes al precio de 15 euros. Por cierto, que las de Rotova también, ¿eh? Hasta mañana en conchi.es podéis todavía participar y apuntaros en la cursa del Rotova. Acabamos el jueves con la sección semanal con los más pequeños, esta vez los pitufos con R. Hemos estado con otro de los más nanos del equipo de baloncesto de la ciudad, del Básquet Gandía. Vamos a verles. Bueno, nosotros nos marchamos. Recordar que este y otros reportajes los podéis ver en las redes sociales. Recuerdo la cuenta de Twitter, Deportes T7 Safor, y además nuestra página web www.tele7safor.com. Mañana volveremos, será viernes, ya con las previas del fin de semana, con los partidos de fútbol, también de baloncesto, con esa 35 edición de la Gala del Sport, que se celebra el sábado en el Teatro Serrano de Gandía, y donde también podréis seguirla aquí en directo a través de Tele7. Pero mañana os lo contamos.